Y ahora sí, ustedes saben que en realidad la que están esperando a la gran estrella, que es la estrella del Río de la Plata, de Argentina, de Uruguay, es uruguaya bien oriental, pero está con la fundación desde sus arranques, desde sus inicios. ¿Quién es la gran nosotros? Madrina, la gran madrina de esta institución. ¡Adelante, Natalia Oreiro! ¡Le damos la bienvenida! Hola. ¡Hola, Natalia! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué bueno verlos nuevamente! Estoy muy contenta que nuevamente podemos encontrarnos en el Domingo Amigo para la gente de la Fundación Pelufo Higgins. Así, muchísimas gracias por venir, por compartir esta tarde de domingo con nosotros. A todos los que están en sus casas, sigan colaborando porque es muy, muy importante para que la campana siga creciendo. Muchas gracias. ¡Te quiero! Te gritan, Nati, ¡te quiero! Natalia, arrancaste en la Fundación, no eras mamá, ahora sos mamá. ¿En qué te cambió ser mamá y seguir siendo parte de esta fundación? Bueno, arranqué en la fundación en el primer año ya, hace como 15, no sé, muchísimos, ya ni me acuerdo. Colaboré siempre, vi paso a paso el crecimiento de todas las cosas que hacían las personas que trabajan en Pelufo y sobre todo lo que sucedía en la campana siempre me emocionó muchísimo porque veía que no solamente los chicos se sentían contenidos sino que sus familias tenían la posibilidad de poder pasar ese duro momento junto a sus hijos, tenían donde quedarse, también tenían la posibilidad de compartir las experiencias con otros padres y eso te da fortaleza porque obviamente uno necesita un tratamiento médico pero también necesita contención, alguien que te escuche, que te diga que va a estar todo bien y lo más lindo que a mí me pasaba es que cada año que yo regresaba a cantar veía que los chicos ya tenían su pelo, que estaban perfectos, que estaban sanos y ahora algunos que de los que se estuvieron presentando y más adelante también vamos a presentar, ya tienen sus carreras, ya han decidido lo que quieren de su vida y eso es una enseñanza para todos los que estamos y también es como mucha fortaleza para los que están atravesando ese momento, que se sale, que se puede y acá estamos compartiendo eso y comunicándole a todo el Uruguay que estamos nuevamente, que necesitamos de su colaboración y que por favor vuelvan a estar con nosotros porque la Pelufo sigue para rato. Ese aplauso que se extienda para ustedes, que son los verdaderos luchadores, los campeones de la vida, para estos leones y leonas que están acá en esta tarde y quienes están acompañándonos desde casa. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Y ahora con la madrina de lujo acá en el escenario, es momento de presentar a la cantante Mónica Navarro y pedimos un fuerte aplauso para ella. Ahí está. Mónica. Pasó para adelante. Yo voy para acá, voy para acá. Ahora a disfrutar todos de Mónica Navarro. Encantada. Bueno, muy bien, aquí estamos. ¿Cómo andás, Natalia? Bien, muy contenta. Muy sorprendida. Gracias, también con lo solidario del pueblo uruguayo, porque llegar a más de 4 millones es algo muy bueno, pero realmente se necesita mucho más. Y si me permiten, ya sé que lo han dicho varias veces en el día, pero a lo mejor alguno se prende recién a la televisión y necesita saber las vías de colaboración, así que les voy a decir los números. Línea 0900-0900-9720 para donar 20 pesos por única vez. 0900-9750 para donar 50 pesos. 0900-9800 para donar 100 pesos. 0900-9740 para donar 300. Si tenés un poco más de plata, podés donar al 0900-9741, ahí donás 500 pesos. Y si realmente te querés jugar todo y donás 1000 pesos, podés llamar entonces al 0900-9742 para donar por única vez 1000 pesos. También tenemos la línea colectiva al 2902-2009. Les recordamos que también tenemos una sorpresa en este Domingo Amigo, además de la presencia de Natalia, por supuesto, y esa copa que está ahí, que es de la Selección Sub-23, también se va a donar en este domingo. Digamos que la sorpresa algo tiene que ver. Sí, algo de fútbol hay rondándonos. No, no, va a dar más datos, no lo van a poder creer, así que por favor sigan mirándonos. Yo de todas maneras les digo a las chicas que vayan aprontando las cámaras de fotos. Es cierto. Sí, celulares,
lapiceras para hasta yo le voy a sacar una foto. Ah, sí, ah, bueno. Eso para la gente que está acá. Pero la gente que está en su casa también puede conseguir camisetas firmadas llamando el número que vos acabas de dar. Efectivamente, al 2902-2009. Bien, y se viene Mónica Navarro otra vez. Otro tango de Mónica. Qué talento, ¿eh? ¿Cómo suena esa banda? Adelante, Mónica. ¿No están preparados? En honor a estos días de tanto frío. Influenza. Muy bien. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Natalia Oreiro. Acá estoy nuevamente. Igual les pido un favor, guárdense los aplausos, porque llegó un momento muy especial de la tarde. Hace un rato dijimos que íbamos a tener una sorpresa para todos ustedes. Y esa sorpresa llegó. No se lo esperan, ¿a que no? Es una sorpresa muy importante. Alguien que ha venido a colaborar, que nos llena de orgullo a todos los uruguayos. Un aplauso muy fuerte para el capitán de la selección uruguaya, Diego Lugano. Muchas gracias. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes, ¿no? Muchísimas gracias por venir. Aparte, Diego ha traído un regalo para colaborar. Esta es la auténtica del Mundial. ¿Es la auténtica? Esta es la auténtica. Esta es contra Colombia, en el banco, pero es. Muchas gracias, vení, sentate con nosotros para charlar un poco. Mirá la gente, cómo se puso. Otra vez, hoy te cantará mi corazón. Por favor, sentate con nosotros. Bueno, ¿qué te trajo por acá? ¿Por qué quieres colaborar con la Pelufo? No, bueno, el nombre de todos los muchachos de la selección, que siempre estamos dispuestos a colaborar cuando nos llamen. Cuando se puede, porque todos vivimos lejos. Mi presencia aquí es la de todos los muchachos, que como ustedes saben, cuando nos precisen, pueden contar con nosotros. Y bueno, más en esta fecha tan especial, 25 años, ¿no?, de la Fundación, algo tan noble, no puede dejar de estar presente a la selección, ¿no? Muchísimas gracias. Muy bien. Ay, bueno, ¿qué hacemos con la... ¿Qué hacemos con la camiseta? Mundial. Esta es el Mundial. No tiene la firma. Aparte. Ay, a ver, ¿quién tiene? Ay, sí, porque la vamos a rematar. Es producción, Una fibra porque lo tenemos que hacer en vivo. En vivo. Ahí va. Gracias, Marianita. Para que lo crean. A ver. Bien. Esto es para que vean que es la auténtica firma de Diego Lugano, ¿eh? Y para llevarse esa camiseta tendrían que llamar al 2902-2009. Y participás del sorteo de la camiseta de Lugano. Gracias. Bien. Le tendremos que poner una base. ¿Cuánto le ponemos de base? ¿Base? No manejo el mercado. Otras cosas sí, pero el mercado de la reventa no lo manejo. 5.000 pesos la base. De base, de ahí para arriba, ¿no? Está bien. Es la mundialista, ¿no? Es la mundialista de verdad, es la polémica. 5.000, queda, no compras la camiseta con 5.000 pesos. Sí, mucha gente se queja, pero. La verdad 5.000, que... ¿le parece, señor director? 5.000, ¿sí? Correcto. Bien, bárbaro. Bien, bueno. Diego, vos sabés que bueno, la Campana es un lugar muy importante donde todas las familias pueden venir desde el interior y quedarse durante el tratamiento que tienen sus hijos. ¿Alguna vez escuchaste hablar de la Campana? ¿Conoces a alguien que estuvo internado ahí? Toda mi vida he escuchado hablar porque es algo que ya la Fundación viene haciendo desde muchos años. Evidentemente que Uruguay es un país que se caracteriza por tener gente muy, muy generosa en el esfuerzo, en dar todo lo que tiene y bueno, por toda esa gente anónima que día a día lucha por darle una mejor opción de vida a los demás, es que nosotros no podemos nunca dejar de estar presente en cualquier campaña o estar siempre dispuesto cuando precisen, como te digo, por toda esa gente anónima que
que son las que la verdad trabajan día a día, ¿no? Y aparte vos sabés que para los chiquilines que están en tratamiento en este momento, que vos estés acá, es como, no sé, es algo muy fuerte, ¿no? Porque muchos de ellos seguramente querrán ser futbolistas, muchos también serán admiradores de vos, de todo el plantel, y bueno, no se sienten solos. Creo que vos no te das una idea lo importante que es para esos botijas que vos estés acá, que los estés apoyando, porque se sienten importantes, se sienten que además alguien tan importante quiere que ellos estén bien, ¿verdad? Entonces, sabemos que los tratamientos oncológicos se necesita muchísima medicación, muchísimos médicos, pero también sabemos que el amor, la confianza, la seguridad, un abrazo, ayuda mucho, 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 mucho más de lo que ustedes creen. Sí, sin duda, desde la selección, siempre, todos los muchachos queremos transmitir eso, ¿no? Siempre decimos que la selección es mucho más que ganar o perder un partido de fútbol, de patear bien o mal una pelota. Creo que siempre intentamos dar el ejemplo de superación, de trabajo, de unión. Y en verdad también nosotros cuando salimos y participamos de estos eventos, aprendemos muchísimo de los chicos que se esfuerzan, que luchan día a día, que salen adelante. Y bueno, queremos transmitirle esas ganas de soñar, de volar, que no se puede perder nunca. Y bueno, la verdad nosotros también admiramos a todos los chicos y a sus familias que día a día nos enseñan a todos, ¿no? Porque no se lo esperaban, realmente no se lo esperaban. Un placer que estés acá, la verdad. Bueno, además del reconocimiento por los triunfos deportivos, por lo que significa salir un poco de esa lógica ganar-perder que tiene el fútbol, ¿no? Lo que hacen ustedes, a veces en la cancha, a veces ganan y a veces pierden, pero fuera de la cancha son ganadores, por eso el aplauso y el cariño de la gente, ¿no? Sí, como te decía, es lo que siempre quisimos transmitir en la selección. La selección, cada día más, los jugadores llegan a todos los hogares del país y bueno, cada actitud que tengamos tiene su influencia, sobre todo nuestros chicos, ¿no? Entonces, algo que tenemos muy asimilado, adentro de la cancha jugás bien, jugás mal, perdés, ganás, pero afuera de la cancha, la forma de ser del uruguayo, del jugador de selección, no puede cambiar nunca y es la gran responsabilidad que tenemos y en realidad es lo que más feliz nos hace cuando podemos hacer ¿no? Es saber que representás a un país y a muchos chicos que son nosotros, hace 20 años, con los mismos sueños, las mismas dificultades, ¿por qué no? Y las mismas ganas de vivir y de salir adelante. Muy bien. Diego, ¿cómo se organizan al interno de la selección? Me imagino que llegan muchos pedidos de gente que les pide que lo vayan a visitar y eso. ¿Sos vos el que se encarga de organizar quién va a cuál? Bueno, yo voy a la Pelufo. ¿Cómo es? Sí, más o menos sí. La verdad que queremos estar presentes en todos los lugares. Y bueno, llegan sí muchos pedidos. Hay a veces antes de la Copa, de los Mundiales. Es imposible estar en todos los lugares, pero yo, a veces Godín, distribuimos un poco la pelota y vamos intentando que cada fundación, cada cada hogar tenga, claro, Diego, embajador UNICEF, tengan la presencia de un jugador de selección, porque sabemos que sin saberlo y sin quererlo, transmitimos cosas importantes que hay que incentivarla cada día más, ¿no? Muy bien, un aplauso para Diego. No, yo creo. Y al que no quiera ir, tiene que trancar con el capitán. No hay mucha democracia. No te creas que hay mucha democracia. Son órdenes. Bueno, ya saben, acá está firmada por el capitán 5.000 pesos de base. Así que se tiene que ir en un ratito nada más, ¿eh? Llamando ahí. Al 2902-2009. Bueno, y seguimos con la música, porque se viene Mala Tuya. Gracias por estar, chicos. Gracias, Natalia. Gracias. Todos de pie, vamos a bailar. Vamos. Muchísimas gracias.
otra. Otra, otra. Otra. Otra, otra. Dale, dale, adelante. Bueno, vamos con otra y cerramos por ahí que la pidieron, creo. Muchas gracias a la gente de Mala Tuya, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, quiero decirles que ya hay una persona que está dispuesta a pagar 25 mil pesos por la camiseta con la firma del capitán, ¿eh? Esto sigue, el remate sigue. Sigue porque todavía tenemos. Nos vamos a pasar unos minutitos, ¿verdad? ¿Verdad que sí, no? ¿Verdad no, que no sí, terminamos no? A las 6, ¿no? Igual repetimos las líneas de colaboración, 0900-9720 para donar 20 pesos, 0900-9750 para donar 50 pesos, 0900-9800 para donar 100. ¿Cómo estamos? 0900-9740 para donar 300. 0900-9741 para donar 500 pesos y si podés donar un poco más, llama al 0900-9742 para donar 1000 pesos. Bueno, bien, y recordemos también que por Red Pago se puede depositar cualquier monto en efectivo, en pesos o en dólares en todos los locales de Red Pagos del país hasta el próximo 10 de agosto. Bien, señor director, yo voy a hacer algo que no estaba previsto, pero que usted me va a perdonar, señor director, porque estoy autorizada. Yo voy a elegir un niño del público para que venga a darle un abrazo en nombre de todos los niños. A la uno solo. Se va, sí. Ay, cinco, dice el capitán. Cinco, dice el capitán. Bueno, qué yo momento. Lo voy a hacer ordenados y ordenados con la cámara de Darwin. Voy a ir a buscar con también la madrina me da autorización, ¿verdad? Ahí, vos quédate con la remera y yo voy a buscar cinco niños. Cinco niños de la fundación. Allá viene uno. Allá, que lo subimos para que se puedan sacar la foto por acá. ¿Cómo es tu nombre? ¿Quién? Ese que, muy bien. Por acá, ¿nombre? Sofía. ¿Por acá? Bien, bárbaro. Van subiendo tres, ahí van tres. No vale colarse, che, ya me llevo todos, ¿eh? Vamos todos. Está hasta acá. Vení, Matías, vení. Bueno, vamos. Ahí está, acá. Está listo, menos. Viene uno más conmigo, pero está así, bien. Ahí está. A ver. Está, me pasé un poquito. Bien, ¿se quieren sentar? ¿Se sientan? Ahí está. Ah, los dibujos fueron hechos por vos. Los dibujos están acá atrás. ¿Cómo es tu nombre? Tiago Hermo. Bueno, muy bien. Tiago, bien. Bien, estamos por acá, Tiago. Bueno, llenamos el living. ¿Tú? ¿No? ¿Bien? Bueno, ese, obviamente que estaría buenísimo que se subieran todos. Después lo vamos a hacer. No se preocupen, pero bueno, la idea era poder tener alguno de ellos acá. Bien. Bueno, a ver, Tiago. Ah. Ah, para firmar, sí, mira, hay una técnica para firmar, que yo les voy a contar algo. Yo le hice una nota hace mucho tiempo a Diego Lugano y llevé una remera para que la firmara para mi hijo Martín. Y él me dijo, sostenela así. Ahí está. Ahí. Bien. Tiago, acá tenés. Un aplauso para Tiago. Que nos vas a contar. ¿Vos hiciste los dibujos? Sí, a ver. Vamos, el que está atrás de Nati, a ver, ese que está ahí, bien. A ver, contanos de qué se trata, el dibujo. A mí siempre me ha gustado así los paisajes, la naturaleza, total. Siempre hago dibujos así, como el de allá. A mí me encantan hacer así los dibujos de paisaje y la naturaleza. Por eso lo hice, este y el de allá. ¿Te llevó mucho tiempo? No. Un ratito. Sí, la verdad, un ratito. Bueno, ¿cómo estás pasando? ¿Cómo están pasando este domingo, amigo? Re divertido. ¿Re divertido? ¿Sí? Bien, bárbaro. Bueno, ¿tenemos la cifra final por ahí? Vamos a pasar. Pablo Durán.
Pablo Durán e Ivana... Ivana Rodríguez de la Fundación Pelufo Higgins, que van a dar la cifra final. La cifra final hasta hoy, porque recuerden que hasta el 10 de agosto pueden seguir colaborando bueno, a través de la red. Se van los chicos, chau. Chau, chau. Bien, un aplauso, un aplauso. Aproveche para el beso y el abrazo. La cifra hasta este momento, y recuerden que pueden seguir colaborando, es de... Es de 10.689.427 pesos. Gracias, pueblo uruguayo, a seguir colaborando. Bueno, felicitaciones para todos, gracias a todos los que han colaborado. Repetimos entonces, 10.689.427 pesos. Va hasta el 10 de agosto la colaboración, se puede seguir colaborando. Bueno, Natalia Oreiro me dice que va a cantar con La Saga, ¿puede ser? ¿Dónde está? Nati está por ahí, producción. Nati está en un momento de producción. Ah, bueno, acá está. Pensaron que me la iba a robar la camiseta, ¿verdad? Pero acá está. Se sigue rematando la camiseta de Diego. Estaba en 27.000 pesos hace unos minutos. Bueno, y Nati va a cantar con La Saga. La Saga es un grupo que tiene una relación muy linda con la fundación. Puedo cantar, ¿eh? ¿Vas a cantar? ¿También? Cantar. Bueno, se va Diego con ustedes. Pasa para el coro. ¿Cómo? Para la próxima. ¿Para la próxima? Bueno, los dejamos con La Saga, ¿eh? Gracias a todos. Esta canción que La Saga compuso hace 2 años para la fundación tiene un estribillo bastante fácil y que queremos que cante con nosotros, que dice: yo te quiero para siempre, yo te quiero porque quiero cada cosa que hay en ti. Yo te quiero para siempre porque quiero cada cosa sobre ti. Lo tiramos ahí. Sueños, el más dulce de tus besos, que te rías cuando río. Quiero darte todo lo que tengo, el más loco de mis sueños, festejar que estoy contigo. Quiero que haya luz en tu ventana, quiero el sol de la mañana, protegiéndonos del frío. Vamos a bailar, que hacemos ruido, y a cantar. A ver, yo te quiero. Hey. Yo te quiero para siempre, yo te quiero, porque quiero cada cosa que hay en ti. Vamos. Te quiero para siempre, porque quiero cada cosa sobre ti. Bruno Laureiro. Señor Nicolás Constantino, Las Palmas.
te quiero cada cosa que hay en ti. Yo te quiero para siempre porque quiero cada cosa sobre la. Vamos, 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 vamos. ¡Un aplauso fuerte! Los C1080, ustedes. Saludos a todos los chiquilines y sus padres. ¡Hasta el año que viene! Gracias, gracias a todos por colaborar, gracias a todos por llamar a las personas de sus hogares, a las empresas, a los anónimos, a todos los colegas que se han acercado hasta acá y sobre todo a toda esta platea, a todos los niños y a los y a las familias de la Pelufo Higgins que han decidido hoy compartir todo su amor y toda su energía. Hasta el año que viene, hasta el próximo domingo, amigo. Y papá, fuerza, vamos arriba. Tú eres más lejano de tus sueños, el más dulce de tus besos, que te rías cuando río. De mis sueños, festejar que estoy contigo. Quiero que haya luz en tu ventana, quiero el sol de la mañana.